Charlas y mesas redondas. Participan personas que conocen las demandas de las empresas y los propios empresarios, algunos muy cercanos, como los de 16 escalones, Ignova, Oro Bailén y Tres Pasos. Es parte de la programación que ofrece la Feria del Empleo y del Emprendimiento de la Universidad de Jaén. Los estudiantes tendrán oportunidad de acercarse a esas empresas, de dejarles sus currículum, de empezar a ver qué tipo de competencias, actitudes, capacidades buscan las empresas. Hay una treintena de empresas que buscan ingenieros ópticos, mecánicos, electrónicos, químicos. Un abanico muy amplio que se abre a los estudiantes que estudian aquí en esta universidad y que quizás no lo conocen porque no se presenta lo suficiente. Empresas que buscan emprendedores. Estamos buscando gente joven que quiera iniciar una carrera profesional con los medios que nosotros les facilitamos y con su capacidad de trabajo. Y otras que antes de su instalación en la provincia quieren trabajadores. Tratamos de captar, yo creo como todos, ¿no?, jóvenes talentos que nos hagan enriquecernos dentro de la empresa y desarrollarse, que los jóvenes se puedan desarrollar con nosotros. La otra parte de la feria es esta, la que permite el contacto directo de empresas con alumnos que estudian ingeniería electrónica como Pedro. Hemos visto la Indra, muy interesante, y ahora vamos a preguntar en Valeo, a ver qué nos pueden ofrecer. Alumnos de psicología como Elizabeth. Estamos mirando también posibilidades de emprendimiento, de colaboración, de beca, de voluntariado. E incluso egresados en turismo como Miriam, que busca un primer empleo. Es una manera de iniciarte profesionalmente y ya el principal objetivo es emanciparte, entonces ya te da igual de qué manera. La Feria del Empleo y del Emprendimiento de la Universidad de Jaén se ha inaugurado hoy y termina mañana.